Hello, good evening. Good evening. Good evening. Hi. ¿Cómo están todos? Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Hola, hola, ¿cómo estamos? Buenas noches, bien, bien. ¿Ya listos? Ya listos, muy bien, Julito. Así para aprender más. Para aprender más, muy bien. ¿Ya terminaron el midterm, todos? Yes. Okay. Debe de haber alguna persona que no lo haya terminado, ¿verdad? Hoy vamos a hacer un repaso del midterm, ¿ok? Por si no lo han terminado, le va a servir mucho. Pero vamos a iniciar la clase haciendo un juego, ¿ok? Para despertarse. ¿Quiénes tienen sueñito? ¿Quiénes andan cansados? How are you today? Ajá, Dina. Por eso está seria, Dina. ¿Quién más? ¿Quién más? Ok, vamos a hacer los que se despierten ya. Vamos todos al chat. Les voy a hacer un dictado de lo que estoy... Yo oigo despacio. ¿Perdón? Yo oigo despacio porque está lloviendo bastante por acá. Ah, sí, está lloviendo en todos lados, creo. Y el internet creo que va a estar fallando un poquito a todos, ¿verdad? No se preocupe, Rosemary, ¿ok? Okay. No se preocupe. Vaya, vamos a hacer una competencia en el chat. Voy a hacer un dictado de la ropa, ¿ok? Clothes. Recuerden que ayer estuvimos viendo clothes. Repeat, clothes. Clothes. Ajá, clothes, ¿ok? Clothes. Entonces, vamos a ver, yo voy a decir la ropa en español y ustedes la van a colocar en inglés. ¿Estamos listos? Okay. Yes. Arranquen sus motores. Ready. Ready. Very good. Ok, vamos. Number one. Recuerden, yo dicto la ropa en español y ustedes la escriben en inglés. Permítanme, solo arreglo algo acá. Creo que estoy muy oscura ahorita. No, está bien. Vale, ok. Number one. Spell. Cuando yo digo spell, es deletrear. ¿Ok? Deletrear. Deletrear. Spell the word or write the word in English. Camiseta. Camiseta. Gilberto fue primero. Ok, punto para Gilberto. El primero que la escriba tiene punto. José Mauricio, hay que corregirla. No lleva apóstrofe. Es un guión. ¿Verdad? Es un guioncito. Carlos, hay que corregir. Es t-shirt. Ok, Carlos y José. Thank you, José. Ok, number two. Ahorita lleva un punto. Gilberto fue el primero, ¿verdad? Ok, number two. Spell or write the word. Ajá, ok, muy bien, Kelly. Muy bien, Carlos. Ok, write the word. Está bien, estoy bien, tomé mis pastillas. Estoy tan bien como cualquiera estaría. Botas. Entonces, Osvaldo. Osvaldo fue primero. Déjeme ver. Sí, boots, correct. Osvaldo. Lleva punto Gilberto y Osvaldo. Number three. Tacones. 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 Gilberto. No está bien. La de Gilberto no está bien. Tampoco. Vanessa la escribió bien. Vanessa fue primero. Los demás la tienen incorrecta. Vean cómo la tiene Vanessa. Los primeros que escribieron estaba incorrecta. High heels. High heels sin T, Alejandra. Ok. H-E-E-L-S. Sí, vean cómo la tiene Vanessa. Ella tiene un punto. Ok. Un punto para Gilberto, un punto para Osvaldo y otro punto para... ¿Quién dije? Vanessa, la colochita.
Okay, siguiente. Spell the word sweater. Espera. Ay, ay, ay. Rosemary. Rosemary fue primero. Rosemary. Punto para Rosemary. Sweater. 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 Siguiente. Hay que arreglarla los que colocaron mal sweater. Siguiente. Gorra. Sí, ¿quién fue primero? Gilberto. Gilberto fue primero. Dos puntos para Gilberto. Dos puntos para Gilbert. Cap. 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 Okay, siguiente. Traje de baño de chicas. Traje de baño. Rosemary lo hizo. Swimwear. Rosemary. Swimsuit. Swim. Swim. Swimsuit. Swimsuit. Vea cómo lo colocó Rosemary. Tienen dos puntos Rosemary, dos puntos Gilberto. Van ganando ellos dos. Swimsuit. Rosemary lo tenía bien. Revisen cómo lo tiene Rosemary. Los demás, si lo tienen así, está bien. Swimsuit. Repeat. Swimsuit. 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 Ok, siguiente. Swimsuit. Swimsuit. Abrigo para la lluvia. No es el mismo abrigo. Abrigo para la lluvia. Sí, Rosemary. Wow. Tres puntos, va a la delantera la chica Rosemary. Raincoat. Repeat. Raincoat. 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 No, coat. Raincoat. Revisen cómo lo tiene Rosemary. Si lo tienen así, está bien. Raincoat. Siguiente. Abrigo, solo abrigo. No para la lluvia, solo abrigo. Coat, José. José, ¿qué? Ay, qué rápido. José, José Mauricio. Punto para José Mauricio, pero va ganando Rosemary con tres puntos. Siguiente. Zapatos. Zapatos. Gilberto. Ah, Gilberto lleva dos puntos. No, ¿verdad? ¿Dos puntos, Gilberto? Tres puntos. Ah, pues van igual con Rosemary. Tres y tres. Gracias, primero. Tres y tres, ¿verdad? Gilberto, Rosemary. Siguiente. Sombrero. Aquí. Vanessa, lleva dos puntos, Vane. Hat. ¿Se les quedaron o están viendo sus cuadernos, chicos? Si se les han quedado. Eso, las felicito y los felicito. Muy bien. ¿Y Julito? ¿Cómo va Julito? Ahí, quebrado. ¿Se le quedaron? ¿Se le quedaron? ¿O ha tenido que dar una miradita ahí al cuadernito? Ok. Vamos a ver, vamos a desempatar entre Gilberto y Rosemary. A ver si quién lo coloca más rápido de ellos dos. Los demás también colocan. Vamos a ver de ellos dos. No, aquí está. Blouse. Blusa. Gilberto.
And the winner is... Yo no escuché. ¿El que escuchó? Casi no escuché. Ay, qué mal, Rosme. Ok, Blaus, le ganó Gilberto. Todo por ese internet y la lluvia. Así que 1000 bitcoins van para Gilberto. Ok, ganador Gilberto. Celebremos. ¿Celebremos en el chat, chicos? ¿Ya saben cómo celebrar en el chat? No. No. Oh. No saben. No. Qué bárbaro. Yo estoy buscando ahorita qué colocar. Vamos a ver. Un zapato. Le regalo zapatos de premio. ¿Qué más? Una estrellita. Una estrellita le vamos a regalar a Gilberto. Vaya, Gilberto. Ganador de un zapato y una estrellita. Ok. Vaya, hoy sí, chicos. Sí, muy bien. Vaya, sí se celebra. Miren, ahí están los iconos abajo. Ah, ya les va a agarrar de estar enviando muñequitos. Alejandra pintándose las uñas. Ok, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ganador, ganador. Vaya, chicos. Los felicito porque se han aprendido. Bueno, si no lo vieron en su cuaderno, los felicito, ¿verdad? Así es la cosa. Vaya, hoy vamos a ir a la plataforma. Quiero que levante la mano quienes no han hecho el midterm, para que así les va a servir. Les va a servir lo que vamos a hacer ahora. ¿Quiénes no han hecho el midterm? Levante la mano, levante la mano. Todos ya lo hicieron. Ya. Me voy a la sección 4, entonces. No, vamos a hacer un repaso. Solo un repaso del midterm, ¿ok? Por si usted se equivocó en alguna, puede retroceder, corregirla, ¿verdad? Para que pueda obtener el 80%. Recuerde que si en el midterm obtuvo una nota mínima, no muchos puntos, no va a poder llegar al 80%. Y hay que tratar de recolectar esos 80%, ¿verdad? Vale, entonces aquí, his first name is, bueno, ese era un dictado, ¿verdad? El primero era un listening, ¿sí? Vamos a ver las siguientes, las que no sean de listening. Complete the conversation. Vamos a ver. Tony dice, Tony, this is my friend. ¿Cuál sería aquí, chicos? Her name. Her. Ah, está hablando de quién. ¿Del amigo de? Del amigo de Matt. ¿Del amigo? De la amiga. De la amiga de ella. Matt está hablando, ¿sí? Y Matt dice, Tony, this is my friend, ¿verdad? A Tony le está presentando a la amiga. Mi amiga. A Jennifer Miller. Entonces, ¿qué tiene que ser acá? Her name. Con mayúscula, ¿verdad? Her name is Jennifer Miller. Siguiente. Jennifer Miller is in English class. Our en nuestra clase o en mi clase, ¿cuál sería? No sé cuál era acá. Our. En nuestra clase. Ah, Jennifer Miller está en nuestra clase. Y le dice Tony, nice to meet you. Mucho gusto. Y luego Tony vuelve a decir, what's last name again? No, yeah. What's está acá, ya está what? Acá, what is. What is you. ¿Qué? What is your last name again? What is your last name again? Your last name. Ajá, it's Miller. What's your last name again? Your, hacía falta. Okay. Your. Vamos a ver. No quiere dar el punto. No sé qué pasó. No dio los puntos, chicos. Vaya, pero así está bien, ¿ok? Aquí se colocó con capital letter porque era el inicio de la oración, ¿verdad? Pero cuando van en medio, trate la manera de fijarse para que no lo vaya a colocar con capital letter. No quiere agarrar la nota. Está fallando el internet. El internet, sí. Vaya, seguimos en la siguiente. Complete the conversation. Otra conversación. Ok, aquí dice, excuse me, disculpe.
Repeat. Excuse me. Excuse me. Y luego dice, you, Mrs. Are you? Miss Brown, Miss. Are you? Miss. Señor o se, no, señora. You're Brown. No se sabe si está casada o no. No se sabe si está casada. Ese es el que se ocupa para cuando no se sabe, ¿verdad? Ok. Brown. Entonces. Brown. Entonces, ¿qué sería? Excuse me. Are you Miss Brown? No, I'm not. Over there, my name is over Nicole there. Parker. My name is Nicole Parker. Oh, I'm sorry. Well, nice to meet you. Aquí es. It's. Acuérdese que antes del nice to meet you, si le pide algo, sería el it's. Y en ocasiones, solo pueden decir nice to meet you. Y está correcto, ¿verdad? Pero si le pide algo antes, es el it's. It's. Okay. Siempre va a ser el it's, ¿verdad? It's. Vaya, siguiente. Nice to meet you too. ¿Qué dijo alguien? ¿Perdón? ¿No? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Summit. Vamos a ver si este sí lo da. No, no quiere dar la plataforma. Levantó la mano Cristabel. Dígame, Cristabel. No. Hola, Cristabel. ¿Do you have a question? Cristabel, hola. Se ha trabado. Se le ha trabado, sí. Hola, Crista. Dele refrescar a la página. Agua. se desconectó. No. Okay. Pero así es, chicos, ¿verdad? Son nuestras palabritas con sí. Sí, dígame. Sí. Teacher, dele refresh a la página. Ah, yo. Sí. Ah, yo creí que le decía a Cristabel. No. Error, dice. ¿Ves? Por eso es que no le da, no está conectado. No, ¿cómo no? Con internet. Tengo internet, no, dele, pero. No, dele configuración avanzada. Ajá. Abajo. Acceder. Sí. Sí. Pero vamos a tener que volverlo a hacer, creo. El segundo era, ¿verdad? El tercero. La tercera, sí. Cabal, miren. Vaya, pero como ya se lo saben de memoria. Excuse me. Ajá. Are you? Siguiente. No. I'm not. Siguiente. He is, ¿verdad? He's over there. Él está allí. No. Porque le preguntó que si eres Miss Brown. She is. Están hablando de Miss Brown. She. Yes. Pero está hablando de. She's over there. Ella está allí. Sí. No, le dice, yo no soy Miss Brown. Ella está ahí. Mi nombre es Nicole Parker. ¿Sí? No me esté confundiendo, le dice. Ok, no me esté confundiendo con la chica Brown. Oh, I'm sorry. Well, it's nice to meet you. Ahí está, mira. Sí, sí. Gracias. Wow, José Mauricio. Gracias a los chicos tecnólogos que me ayudaron. Ok, pues sí, eso era. Habría que corregir la conexión. Vale, siguiente. ¿Ya lo pudieron ver esto? ¿Sí? Sí. Yes. Sí. Vale. Yo escucho los yes. Los no, lo siento. Si usted dice, usted se queda callado, yo no sé, ¿verdad? Si no, ¿cómo le explico? Si usted se queda callado y no lo ha hecho, es mejor que diga, teacher, espérese, ¿me puede explicar ahí? Yo no he terminado esa parte, ¿verdad? Pero yo solo escucho los yes. Ah, pues entonces yo continúo. Otra fuera que alguien me dijera, espérese, así como cuando se están casando, ¿verdad?
Hay alguien que se oponga. Uy, yo. Y como todos están callados, entonces casan a los novios. Pero si hubiera, y hay de haber alguno en el público, vea, que dice, yo me opongo, pero no habla. El novio es el que se pone. El novio, el que se está casando. ¡Ey, qué triste! ¡Qué triste sería, vea! Así me va a pasar a mí en diciembre. ¿Quién? ¿Quién está hablando? Yo, Michelle, Alejandra. ¡Alejandrita! ¿Se va a casar, Alejandrita? Sí. Sí, espérenme que no la veo. No se oculte. ¡Ay, se va a casar! ¡Mire, qué chivo! Que nos invite a todos. Todo el grupo va a ir. Chivo, en videollamada. En videollamada. Ya tiene la canción. ¡Ah, así sí! Ya lo tiene, Alejandrita, porque ahí, mira, hay un... ¿Ves? Nah. No, todavía no. Vaya, patrocinadores, patrocinadores. Ya tienen la madrina de ramo. Ah, no, tampoco. Ah, mire. Y, pero el novio sí ya lo tiene, Alejandra. Vaya, sí. Pues. Mire, por eso dijo, qué triste, dijo ella. No, el novio no se tiene que arrepentir, es el que más contento va. Vaya, ok. Pero si se arrepiente, que sea en ese momento, no después. Exacto, ya después no, mucho se gasta. Ok, siguiente. Goodbye, have a nice day. Thank you. Ajá. Thank you. Thank you too, no, ¿verdad? It's sí. It's nice to meet you. I'm just fine, thank you. No, ¿verdad? Es esta. Thanks. Thank you. You too. Tú también. Repeat. Thanks. 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 Thank you. Le van a decir. No te estoy preguntando si está bien. Tampoco, not bad, how are you? Imagínense que le están diciendo, nos vemos más tarde. Y usted, hola, no tan mal, ¿cómo estás? No, ¿verdad? Está demente esta persona, van a decir. Ok, bye bye. Okay, bye bye. Esa es la respuesta, ¿verdad? No vayan a equivocarse cuando estén hablando en inglés. Hi, how are you? Aquí sí, miren, ¿cómo estás? Not bad. No tan mal, no estoy mal, no tan mal. Gracias. Good evening, Beth. Buenas noches, Beth. Saludándola está. ¿Cuál podría ser? No, está saludándola. Ah, ok. Hello. How are you? Acuérdese que el good evening es saludo, ¿verdad? No es despedida, es saludo. ¿Ok? Good evening. Mire, Sophie, la foto que tiene. Bien coqueta, Sophie. Vaya, mire, chicas. Ya no la conocía. Se puso verde los ojos. No, es que sí, en oscuro no se ven las cosas, pero mire, por ejemplo, la teacher es ojos azules y usted en oscuro la mira. No, nada que ver. Ah, sí que esos ojos. ¿Qué color son sus ojos, Sofi? Green. Depende del humor. ¿Qué dice, José? Depende del humor. Depende del humor. Hay gente que le cambia el color de los ojos, depende del humor. Mi no tío sabía sí. Eso. Ay, cierto, sí. Son más amarillos. Ajá, son amarillos. No, yellow. Yellow. Cuando se enoja son rojos, dice. Pero eso a todas nos cambian a rojo. Uy, ya viene la ambulancia a traernos. Vaya, entonces chicos, aquí está. Miren, nada que los policías son, ¿verdad, chicos?
La policía viene ahí a la casa de quién, de Julito. Ay, Julito. No, para nada. Es la ambulancia. Es la ambulancia. A traer a uno, va. Ay, no. Vaya, ok. Chicos, ¿cómo estamos con esta parte? Estamos bien. Está finalizada. Very good. Finalizada. Very good. Bien, very good, very good. ¿No hay preguntas? Okay. No. Para cada cosa hay una respuesta, ¿sí? No se vayan a contestar otra cosa que no es. Si yo le digo ahorita, Alejandra, how old are you? I'm 27. Very good. No me va a decir, I'm fine. No, le estoy preguntando qué edad tiene, ¿verdad? Ok, very good. Ay, en el chat están escribiendo. Espérenme, quiero ver qué dice. No me acepta la plataforma Leads. ¿Cuál Leads? Mirando, vengo a mi casa. Ok, Raquelita, welcome, welcome, welcome. No se preocupe, lo importante es que se incorporen, ¿verdad? ¿El que no le acepta a Cristabel el ITS? ¿En cuál parte? ¿En anterior? We are the champions. Sí. Hola, en la que me quedé congelada en la pantalla, fue la, el ejercicio C, creo. Ajá, el S, no me la... que hicimos anteriormente. Ajá. No me lo aceptó. No le aceptó. No. Este, quiero ver. ¿No será que le tiene que dar refresh, igual que la teacher? No, porque las demás me las aceptó bien. Ajá, y le colocó con apóstrofe, it's. Ajá, con mayúscula, con minúscula, contractado, sin la contractado. Que le ponga it is. Porque it a veces is. Así lo agarra. It is. Separado, it is. Sí. Sí, lo puse separado, lo puse con mayúscula, con minúscula, y de ninguna forma me lo aceptó. O tal vez el apóstrofe que le está poniendo, porque hay uno que se parece. Yo también tenía problemas. Es que lo que pasa sí, que, es cierto. Ajá, no es que se parece, sino que le ponen la tilde. Ajá. Sí, la tilde. Una cosa es la tilde y el otro es el apóstrofe, ¿verdad? Mm. Hay que verificar bien todo eso. Mm. Ajá. Porque uno está más acostadito que la tilde y el que es recto es el apóstrofe. Tiene que ser el que está con el signo de interrogación cerrado. Eso. Pero hay teclados que están diferentes. Sí, el mío así lo tiene, con el signo de interrogación. Vaya, ok. Uh-huh. Espero que pueda solucionarlo. ¿Sí, Mauricio? Como usted me estaba escribiendo ahora en la tarde. Sí, ya escribe. Crista, escribió. Sí, desde entonces estoy, ajá, sí, desde la tarde estoy peleando con eso. Ok. Es que mire, y no será que tiene... Yo le estaba mostrando, no estoy seguro quién me escribió, teacher, de ahí del corporativo, ajá. Pero les estaba enseñando de que al menos las respuestas que yo puse... las puse sin coma. Por ejemplo, yes, ajá, coma. Sí, eso lo vi. Y ese ya es error de plataforma, porque sí. el otro compañero lo tenía lo sin puso coma. Con comas. Y yo con coma y ahí me lo aceptó. Yo vi eso, sí. O sea que a cada quien le agarra de diferente manera, pero quizá debe ser lo que explicó Dennis, el teclado. Hay que cambiarle quizá la configuración, digo yo. No, porque ya ahí estamos hablando de caracteres. No es. A saber qué será, ¿verdad? Ajá. Porque temprano estaba en la máquina y ahora que usted lo volvió a hacer, lo hice desde el teléfono y tampoco. Tampoco. Sí. Voy a consultar eso. Si gusta, me escribe mañana para acordarme hoy y voy a consultar con los de inglés corporativo. Gracias. De la tecnología para ver qué me dicen sobre eso, sí. Porque ahí pierde, no sé, creo que unos 5 puntos pierde, ¿verdad? Por cada mala. Sí, creo que como 5. Sí, solo me da. Ajá. Vale, vamos a la siguiente, a la D. Bueno, ya estamos aquí. No, esta era la D. Siguiente, E. I. I. Complete the questions and answers correctly. Sí. What are qué? These. No puede ser it, porque no puede decir what are, son, este. Y aquí es son. Mucho. This es uno, esto.
Estos. Hay que anotar esas tres diferencias en el cuaderno ahorita. Estos. Y entonces, como aquí le pregunta con are, ¿qué son? Estos, la tercera. This. Y si dijera what is, ¿cuál hubieran escogido? This. Porque no puede ser it, no se puede decir it. What is it? No. What is this? A ver, siguiente. Sí, lo copiaron, ¿verdad? Yes. Vale. Siguiente. Dice earrings, aritos. Aritos. Earrings. Okay. Siguiente. Earrings. These earrings, they are earrings or it's earrings. They are. Volvemos a lo mismo. This. Esto. ¿Qué es there? Estos. Ellos son o estos son. Y it's. Este es. Escriban esos conceptos. ¿Listos? Okay. Vale. There. Entonces es there. Their earrings. Repeat. Their earrings. Okay. Your sunglasses. Tus lentes. ¿Cuál sería? Are these. Son estos tus lentes. Are these. Lentes de si, sol. Ajá. Y si fuera aquí, your shirt, tu camisa, your t-shirt, ¿cuál hubieran escogido? Is this. Muy bien. Pero como dice your sunglasses, que es una palabra en plural, tiene que ser Are these sunglasses? Siguiente. No. They are not. Is a notebook. Un cuaderno. Está preguntando. Y para decir este, ¿cuál sería? ¿Cuál es para este? Is this a notebook? Porque they es ellos. They es ellos y de es él. Las. Y este es este. Siguiente. No, it isn't. It's a dress book. ¿Por qué un? Porque inicia con a. Anna. Pero no se puede decir a. No. Acuérdense que la regla es, si inicia con sonido de vocal, an. An address book. Vaya, mire. Vaya, siguiente. Thank you.
complete the conversation. Use the correct preposition. Usando la preposición correcta. Viendo la foto. Vaya. Dice, where are the keys? ¿A dónde están las llaves? They are on. On. La primero veamos dónde están. Aquí están, miren las llaves, ¿ven? Y están encima, encima. ¿Cómo se dice they encima? Are on the bookcase. On. On qué? The briefcase. The briefcase. Que es el portafolio, ¿sí? Layer on. Encima, on. Acuérdese, si usted no tiene esa clase, anote. On es encima, cuando está sobre algo, ¿sí? Siguiente, number two. Is the CD player behind, atrás, behind the briefcase? ¿Está el CD player atrás del briefcase? No. No, no está atrás, está a la par. Está a la par del CD player. ¿Cómo se dice a la par? Next to the briefcase. Repeat. Briefcase. Okay. Where is the newspaper? ¿A dónde está el periódico? Newspaper. Vayan anotando ahí, la teacher les está traduciendo qué es cada cosa. Briefcase, le dije que era, ¿qué? Portafolio. Newspaper, dijimos que es. El periódico. Mire, hagan un diccionario de palabras, ¿ve? A la mitad del cuaderno, hagan un diccionario ustedes de sus palabras. Briefcase, newspaper. Ok, entonces el newspaper it's under the briefcase. Are the books the CD player? The CD player. ¿Están los libros qué? In front of. ¿Están los libros enfrente de in front of the CD player? Y aquí le contesta, yes, they are. They are. Estaban enfrente. Ahí está, miren. Very good. Very good. Very good. Very good. Thanks. Siguiente parte. Mire qué rapidito hemos llegado a la parte de la letra H. ¿Qué dice la letra H? Ayúdenme a leer. Complete the conversation. ¿Cuántos puntos se va a ganar? Aquí arriba le dice, ¿mí? ¿Cuántos? ¿Cuántos serían? 12.5 se van a ganar. Si lo hacen bien, 12.5, ¿verdad? Vale, ok, vamos. Solo son tres, mire, preguntitas. Bien fácil. Look! Y la respuesta es, oh, he's a new student. Mira, mira qué, él es un nuevo estudiante. ¿Cuál fue la pregunta? Who is that? No puede decir, where is he from? ¿De dónde es? No. What's his name? ¿Cuál es su nombre? No, porque apenas están viendo que va entrando. Oh, ¿qué es eso? Va entrando Brad Pitt. ¿Quién tiene pregunta? Yo, Karim. Hola, Karim. Hizo la G, es que no me di cuenta. ¿Hicimos la G? No la hicimos. Creo que nos saltamos una. Ah, nos saltamos una, permita. La G. Ah, la G no la había. Ah, es que me parecía que ya la había hecho, por eso me la salté. Pero lo que sucede es que como les di una respuesta aquí hace varios días, ¿verdad? Y faltaban las demás. Ok, gracias, Karim. Entonces, yes, we. Aquí es igual. We are. Yes, we are. Aquí solo es con el are o el is.
Oh, you from Tokyo? Are you from Tokyo? From Tokyo. No. Are you from Tokyo? Okay. It's not. No, we're not. We are not. ¿Listo, Karim? Karim. Sí, gracias, chicos. Gracias. Bye, bye. Ok. Hoy vamos a la H. Ok, aquí está. Ay, cool. Ya va ganando la selecta, señores. Ah, por eso, miren, por eso nos han conectado varios. En el estadio está. Vaya. ¿Ya echaron el primero? Ya. Ay, ya, qué bueno. ¿Contra quién está jugando? Panamá. Oh, pero yo creo que Panamá siempre le ganan, ¿verdad? No. Son buenos los de Panamá. Siempre ha sido duro. Son los morenitos, ¿verdad? Bien morenitos. Son los morenitas. Yes. Sí, pero ya le han ganado a Panamá. Ok. Son rápidos los de Panamá, pero no tienen algo. No tienen. Ok, no sé mucho de fútbol. Ok, sigamos. Vale. Aquí está la conversation. Look, miren, por ahí viene Brad Pitt. Who's that? ¿Quién es él? Oh, he's a new student. Es un nuevo alumno. Who's that? Para los que no saben, who's that? ¿Quién es él? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Verdad? ¿Quién es? Oh, he's a new student. Es un nuevo alumno. Luego la dos. I think his name is Chiku. Chiku. Yo creo que su nombre es Chiku. ¿Cuál sería la pregunta? What's his name? What's your name? No, porque está hablando de él. What's his name? ¿Cuál es su nombre? His name. What's his name? I think his name is Chiku. Chiku. He's from China. Está diciendo que es de China. ¿Cuál es la pregunta? Where is he from? Where is he from? He's from China. Muy bien. Vaya, hay que anotar esas preguntas. Who's that? ¿Quién es? What's his name? ¿Cuál es su nombre de él? Where is he from? ¿De dónde es? Y si yo le pregunto a usted, where are you from? Usted me tiene que decir, I'm from El Salvador, dependiendo de dónde sea, ¿verdad? Where are you from? Coloquenle mute a los micrófonos, chicos. Se oye muy fuerte el partido. Vale, siguiente. Vamos a ver. Ah, y termina, ¿verdad? Ok, y se termina el midterm. Era necesario que se terminara este midterm hoy, jueves 7 de diciembre, no, de septiembre. Ya voy a asustar a la chica que se va a casar en diciembre. ¡Ah! ¡Diciembre! Ya va a ser. Vaya, ahora en la parte 4, ¿verdad? Es lo que hicimos ayer. Aquí está la ropa y luego sigue los colores, ¿verdad? Los colores. It's a disaster. Esto le dije que lo podían ver el video porque era lo mismo que vimos en la clase. ¿Sí? Sí. Y luego tenían que haber llenado. Bueno, aquí no hay knowledge check. Luego vamos a... ¿Sí, Cristabel? El teacher está compartiendo pantalla y yo no la veo, ¿o no está compartiendo? Aquí está. Sí, estoy compartiendo pantalla. Oh, sí. Okay. Ah, bueno, pues yo no la veo, que tengo bien lento el internet, entonces. Gracias. Vaya, es que cuando está en clase, ya sabes. Ya sabes que a las 8 ahora clase. Cuando está fallando el inter, pasa eso. Y me ayudante. ¿Qué hora? ¿Quién habla?
Ah, bueno. Ok. Entonces, vemos por acá, ¿verdad? Que están los possessives, ¿sí? Possessives. Con los possessives, vamos a ver un poquito sobre este video, ¿sí? Ahí está, solo el inicio, para poderles explicar. ¿Todos ven la pantalla? Sí. Vale, ok. Ahí está, miren. Adjectives. Yes. Pronouns. Los pronombres ya los vimos. I, he, she, you, they. Pero cuando cambia a la forma posesiva, cambia de diferente manera. Possessive adjectives. Yo le coloco acá el I, ¿verdad? Vamos a colocarlo acá. El I cambia a my. ¿Sí? Cuando es un possessive adjective. Y cuando es un possessive pronoun, cambia a mine. Luego el your, el you, cambia a your. El he cambia a his. She cambia a her o hers. We cambia a our. Y they cambia a their. Estos son los que vimos la vez pasada, ¿verdad? Son los possessive, los pronouns. Estos son los pronouns, personal pronouns. I, you, he, she, we, and they. El it no aplica en esto. ¿Sí están viendo los pronombres? ¿Sí? Sí. Vaya, cuando usted va a hablar de possessive, la forma posesiva significa posesión, que me pertenece. El yo, I, ya no se dice yo, sino que es my, que significa mío. ¿Sí? Sí. Pero acá es mi. Vale, vamos a ir colocando las significados. My significa mi. Mi. Por ejemplo, usted dice mi, sí. Mi. My book is black. Mi libro es negro. ¿Sí? My class is beautiful. My family is big, etc. Todo lo que sea posesión, me. ¿Sí? Del I cambia a my, que significa me. El I significa yo, pero el my significa me, posesión. Y luego el you significa tú. El your significa tú, tú. Posesión. Este no es mío. Es tu libro. En forma plural y en forma singular. En forma singular es tú. Y en forma plural tus. ¿Está claro eso? Tus. ¿Sí? Sí. Se está hablando de varios tus. Y si es uno, okay. Tú. Por ejemplo, your book is big. Tu libro es grande. Pero si habla de muchos, your books are big. Tus libros son grandes. Puede usar your para tú y para tus. Posesión. Okay. Es lo mismo your que you. Repeat. You. 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 Your. Your. You es tú y your es... Es de posesión, tus o tú. Vale, siguiente. El he es él, ¿verdad? He es él. Y en adjective, possessive adjectives, es his, su. Su de él. His. Ajá, su. Y luego en her, su también, pero tú. De ella. Our, nuestro. Y their, de ellos. De ellos. Ajá. ¿Está claro esto, chicos? Sí. Es. Vale. Todo es posesión. Todo es posesión. Perdón, teacher. El he, his, su. El ¿cuál? Her, his. El his es su y el her es su. Uno es para él y el otro es para ella. Por eso decíamos, his name is, ¿se acuerda? Sí, cuando hablamos de un varón. Y cuando es de una hembra, her name is. Her.
Siguiente. Ahora, acá los possessive pronouns lo mismo. Mine, mío. Ya no es mí, sino mío. Yours, suyos. His, de él. His, de ella. Ours, de nosotros. Theirs, de ellos. Aquí es lo mismo, solo que en otra forma. Vale, y luego usted dice, Pat's blouse. También hay una forma de decir esto. Contractado. Usted coloca el nombre. Por ejemplo, usted dice, ¿qué? Sofía's short. El short de Sofía, ¿verdad? O Sofía's t-shirt. La camiseta de Sofía. Cuando usted usa la apóstrofe, la S, es de. Se lee de atrás para adelante. La camiseta de Sofía. ¿Sí? Ok. Lo que le mute a sus micrófonos, chicos. Gracias. Vaya, la número dos. Le voy a colocar otro ejemplo. Sería otro nombre, José. Possess television. La televisión de José. ¿Verdad? Magali's English class. La clase de inglés de Magal. ¿Qué más? Kelly's apóstrofe S, miren. Kelly's phone number. El número de teléfono de Kelly. ¿Está claro, chicos? Yes. ¿Sí? Sí. Yes. Vale. Entonces, para decir posesión, para hablar de posesión, usted puede usar ya sea esta forma o esta forma. ¿Sí? Si utiliza la primera forma, sería, si no quiere decir Sofía's t-shirt, sería her t-shirt. ¿Sí? Su camisa. Possess television, his television. Okay. His television. Si no quiere decir la clase de inglés de Magali, sería, lo dice su. Her English class, su clase de inglés. Kelly's phone number, para no decir el nombre. Phone number. Omite el nombre, ¿verdad? En esta parte es cuando usted quiere decir el nombre de la persona. Y en esta puede utilizar la forma de los pronombres, ¿sí? ¿Está clara esa parte? Le voy a separar, yes. Aquí, le voy a separar, no, ya no se puede. Vale. Los oigo calladitos. ¿No está claro o es porque no han entendido? ¿Está claro? ¿Sí? Vale. Entonces, sí, claro. Les voy a dejar tarea, ¿verdad? Para que repasen esta parte. Van a hacer formas así contractadas de cosas, con nombres, ¿sí? Así como estos ejemplos. Sofía's t-shirt, pero sobre su familia, ¿sí? Digamos, usted coloca, puede decir, my brothers, pero el apóstrofe y la S, miren, my brothers, ¿qué? Shoes. Cuando usted quiere decir, estos son los zapatos de mi hermano, my brother's shoes, los zapatos de mi hermano. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, de su familia va a escribir cinco oraciones usando la forma contractada.
¿sí? Para hablar de posesión. De los zapatos de mi hermano, el teléfono de Kelly, la clase de inglés de la teacher, la televisión de José, la camiseta de Sofía, etc. Así, se usa de esta manera. El nombre va primero, luego va el apóstrofe y la S, y luego va la cosa que le pertenece al nombre. ¿Está claro? ¿Copiaron los ejercicios, los ejemplos? Yes. ¿Sí? Muy bien. Yes. Vale. Yes. Entonces, eso va a quedar. Bueno, no, todavía tenemos tiempo. Si gusta, lo pueden hacer ahorita, ¿verdad? Tenemos todavía 4 minutos. Practiquen ahorita. En el cuaderno lo van a escribir. Teacher, ¿qué dijo ¿sí? que significaban? ¿Qué dijo que significaban los pronombres? Los pronombres. Mine, mío. Yours, tuyo. Ajá. His, suyo. Hers, suyo también, solo que de ella. Ours, nuestro. Hers, hers. Es, no es que esté en plural, sino que esa es la forma del pronombre. Así, así cambia cuando es en forma posesivo. Es que están dos formas, posesivo adjective y posesivo pronoun. En posesivo pronoun es ours y en posesivo adjective es our. Gracias. Pues sí, ya no vas a ver. Todavía no vas a comer. Van a hablar sobre su familia, ¿verdad? Las posesiones de su familia. Las herencias. La herencia. Puede decir también el refresco de mamá. La manzana de papá, etc. Cosas así. ¿Listos? ¿Listos, listos? Not yet. Not yet. De todo lo que han escrito, colóqueme solamente un ejemplo en el chat. Un ejemplo. Vámonos todos al chat. Un ejemplo. Voy a dejar de compartir pantalla.
Solamente un ejemplo en el chat. Moms, pero ese es punto y coma, Dina. El apóstrofe. ¿Saben cuál es el apóstrofe, verdad? My sister's car. Ahí está. Gilberto ha colocado, es el, la tilde la que ha colocado. My mother's garden. Alfred's t-shirt. Ok. Mariana's shoes. Or her shoes. Muy bien, Cristabel. Cristabel utilizó las dos formas. Sonia Araceli dice, my uncle's shoes. Ok. Jairo's sport. My mom's socks. Ok. Mother's day. Hey, her day. Her day. Muy bien, Alejandra. Carlos dice, María's book. Rosemary, my sister's pajama. Ok. Pero es una palabra en plural, Rosemary. Pajamas. Siempre tiene que llevar ese. Pajamas. ¿Ok? Y no significa que sean muchas. Ok, entendido. Ajá, no significa que pajamas sean muchas, sino que es una palabra en plural. More dice, okay. Sofía's English book. Julio dice, my wife's cell phone. Muy bien. Dina, her jeans. Puede ser así también. René dice, my brother's book. Boots. Ah, las botas. De mi hermano. Sofía Díaz dice, her mom, Bible. No porque no está hablando de la mamá de alguien más, Sofía. Está hablando de su mamá. Entonces tiene que decir, my mom's Bible. My mom's, es así, mire, va con mayúscula. My mom's Bible or her Bible. Así. My mom's Bible or her Bible. Vanessa dice, Cindy's t-shirt. Muy bien. Ok, estamos. Los felicito. Buenas oraciones. Muy buenas oraciones. Gladys. Gladys, ¿está todo claro? ¿Está por ahí Gladys? Morena, Edwin, no los vi participar en el chat, chicos, los mismos. I have a question, teacher. Tell me, Carlos. En el caso de los nombres que ya terminan con S. Muy buena pregunta. Esperaba que alguien me la hiciera. Por ejemplo. Carlos, por ejemplo. Carlos, muy bien. Carlos, ese ya termina con S, miren. Cuando termina con S, usted el apóstrofe no lo pone antes de la S, sino que después de la S. ¿Ok? Miren el ejemplo. ¿Ya vieron el ejemplo, verdad? José Mauricio es el que ha tenido el ruido en la tele, ya vi. Y Sofi, los dos. Están oyendo música. Ya les quité el mute. Le acabo de poner. Ah, pues no, no es José Mauricio, disculpe. No, es Sofi la que está oyendo música. Es que se ve chiqui, 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 chiqui. Entonces, vean ahí el ejemplo, chicos, ¿sí? ¿Sí comprendieron no, esa parte? No se ve el ejemplo. ¿En el chat? Le está comprendiendo. Ah, permítame. En el chat está. Carlos Jeans. Otro que termine con S. Mom's house. Mom's, ¿cuál me dijo? No, house. Que el nombre termine en S. Que el nombre termine en S. Luis. Luis, muy bien. Luis, entonces, en lugar de poner apóstrofe es... Usted coloca la S y el apóstrofe de último. Luis, podemos decir cap, la gorra de Luis. Miren, ¿el apóstrofe dónde va? No está en el chat, teacher. ¿En el chat está apareciendo? No. No, no aparece. ¿No? Se lo está enviando a alguien en privado. No aparece nada. Everyone. Es que...
Es que permítame, como que movieron la tecla aquí. No. Y ahora permítame, permítame. Luis, Cap. ¿Ahora sí? Sí, sí. Sí, sí. Oh, genial. ¿Ven? Entonces, ah, ok. La primera tampoco apareció. No, Carlos, no. Carlos Jeans. Ahí está, miren. Luis Cap y Carlos Jeans. ¿Okay? ¿Ok? Luis Cap y Carlos Jeans. Entonces, los dos nombres terminan en S. Entonces, se coloca Gladys Blaus, también puede ser. Gladys termina en S, ¿sí? El apóstrofe se coloca de último. ¿Estamos, chicos? ¿Sí? ¿Se comprendió eso? Sí. ¿Sí? Muy buena pregunta, Carlos. Muy bien. Ok, bueno, terminamos la clase de este día. ¿Ok? Eso es con respecto a los possessive. Sí, son possessive, Osvaldo. Son possessive. Todo eso son possessive, ¿ok? Forma posesiva quiere decir pertenencia, ¿verdad? Como cuando le dicen a las chicas, son bien posesivas. Ahora les dicen de otro modo, ¿verdad? Les dicen tóxicas. Posesivas. Entonces, acuérdense de esa palabra, ¿verdad? Estos pronombres son tóxicos. Son posesivos, ¿ok? De pertenencia. Vaya, ok. Terminamos con eso. ¿Cómo? ¿Y cómo se dice tóxico en inglés? Toxic. Solo le quita la última letra. Ok. We'll finish. See you tomorrow. No, tomorrow no. Tomorrow no. Nos vemos el lunes. Que tengan buen fin de semana. Descansen. Feliz fin de semana. Okay. Thank you. Bye bye. Gracias. Thank you, teacher. Buenas noches. Buenas noches. Bye bye. Good night. Noches. Bye bye. Bye bye. Cuídese. Bueno, igual. Igual. Cuídese. Gracias, Rito. Hoy estuvo calladito René. Bye, René. ¿Está cansado? Está bien portadito. Eso. Está viendo el partido. Ah, pues eso. Hasta anda ahí luciendo los colores. Muy bonita camiseta, René. Mire, pero yo tengo una duda, René. ¿Llegó temprano? ¿Llegó temprano por el partido o por la lluvia? Por la clase. Estaba bien calladito. Han estado calladitos por el partido, ¿verdad? Que después cuando me toca hacer la segunda, no puedo. Pues. Lo importante es que copió la clase. Pelotitas dibujó en el cuaderno ahora, René. José Mauricio también, que no sea el disimulado. José Mauricio, pelotitas ha estado dibujando, ¿eh? Planas de pelotitas. En broma, sí, los felicito, chicos. No, yo sé que han estado en la clase. Los felicito. Okay. Bye bye. Gracias. Ven a descansar. Adiós. Feliz Kelito. Fin de semana. Bueno, feliz fin adiós. De semana. Bye bye. Bye, okay. Kelly. Kelita. Bye bye. Bye bye. Hi, Edwin. Good night. Good night.